grande, porque has hecho maravillas. Tus principios son verdades y has traído alegría, y esta casa te canta a ti. Y esta casa declara: tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Y esta casa te canta a ti. Vamos otra. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas. Tus principios son verdades y has traído alegría. Y esta casa te canta a ti. Y esta casa declara: tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Y esta casa te canta a ti. Ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Increíble, es el último lunes del 2016, mis hermanos. Amén. Vamos a preguntar, ¿cuántos aprendimos algo de los temas que tocamos en este año? Amén. ¿Quiénes nos faltaron 2016? A ver, ¿quiénes nos faltaron? Pero ni un tan solo lunes del año 2016. Queremos ver las manos otra vez. No miente, hermano, es pecado mentir. La mentira es del diablo. Aquí le hemos visto, ¿verdad, hermano? Sí, aquí ha estado ya. Pero qué bueno, queremos invitarle para que el año 2017 no se desconecte. Traemos temas muy bonitos para que usted y yo aprendamos muchísimo de la palabra del Señor. Vamos al Salmos el día de hoy. Por supuesto, Salmo 49. Salmos 49. Si quiere, tome asiento para estar más tranquilito, hermano. Salmos 49. Qué barbaridad. O sea que durante 49 salmos nos hemos echado, mis hermanos. Interesante. Bonito, ¿verdad? Y ese está bien bonito. La insensatez de confiar en las riquezas. Mire lo que vamos a aprender el día de hoy. Y buen tema para poder iniciar este año que viene. Comienzo. Y usted va con los hermanos. Amén. Dice la palabra: oíd estos pueblos todos, escuchad habitantes todos los del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano y dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo.
No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Amén. Este salmo nos tira en la cara, y eso nos dice que el dinero al final no nos hace nada, mi hermano. Y ahí dice el 17, más cuando muera no llevará nada, no se va a llevar nada, hermano. Así que no se preocupe por la riqueza que quiere tener aquí a la tierra. Recuerda que mejor es lo que vamos a tener en el reino de los cielos. Sí, dice mejor la honra, ¿verdad? Qué bonito es recordar gente, no por el dinero, sino por las cosas buenas que hizo. O sea, que dejó la vida mejor de como estaba antes. Eso es bonito. Amén. Así que qué bueno, ¿verdad? Maravilloso lo que hemos aprendido. Guárdelo, porque esto va a ser para usted también en el año que viene. Vamos a aprender muchísimo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Oramos entonces. Perfecto, pidámosle a Dios que nos bendiga. Pastor. Oremos. Padre y buen Dios, queremos darte gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque la lluvia nos acompañó por la tarde, pero así también, Señor, nosotros tomamos la decisión de estar acá en tu casa. Gracias porque estamos en el último lunes del año 2016. Vienen más, Señor, para el año 2017. Bendiciones que tú nos vas a dar para nuestras familias, para nuestros matrimonios. Queremos agradecerte, Señor, porque hasta acá tú has estado con nosotros. Agradecerte por las luchas, por los momentos buenos, por los momentos de soledad, por los momentos de alegría, por aquellos, Señor, que de una u otra manera estuvieron acá, Señor, lunes tras lunes, dedicando a ti, Señor, cada momento y cada instante. Te pedimos por las familias que aún, Señor, no pueden venir o no tienen el deseo de venir, para que tú hables al corazón de ellos, para que hables a aquellos que están, Señor, quizás con algún golpe en su corazón. Aquellos, Señor bendito, que han perdido su matrimonio, su familia, los que están a punto de perderlos, por sus hijos en rebeldía, por los hijos orando por sus padres, Señor. Te pedimos que los guardes, que nos puedas ayudar a nosotros a aprender lunes tras lunes de tu gran poder y de tu gran misericordia. Damos honra y gloria a ti, Señor, y ponemos en tus manos esta noche, pues es en tu nombre que oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a ponernos en pie, mejor dicho, vamos a dar al Señor la parte que le corresponde, hermanos. Vamos a ser agradecidos. Lo que siempre mencionamos, haga un trato con Dios en el año 2017, acorde a sus finanzas, para poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Sí, hombre, si no lo incluyó en este 2016, no se preocupe, ¿verdad? Dios es un Dios que nos da una página en blanco para que podamos hacerla de nuevo. Y hoy es el último del mes, ¿verdad? Del 2016. Propóngaselo ahora, comience. Yo considero que todos tenemos una oportunidad y las finanzas pueden mejorar. Dios no nos ha prometido riquezas, pero sí nos ha prometido lo suficiente para que vivamos como tiene que ser, como hijos de Dios. Eso buscamos. Amén. Y Dios nunca nos ha abandonado, hermanos. Tenemos que ser agradecidos con Él, reconociendo que hasta acá el Señor nos ha bendecido y ha estado con nosotros todo el año 2016 también. Así es que aparte algo según haya prosperado, ¿verdad? No demos por tristeza, dice, ni por necesidad, porque Dios ha mandado la alegre. Amén. Bueno, vamos a cantar entonces, recordando una vez más, lo nuestro tuyo es. Acompáñenos y cantamos a nuestro Dios. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y prestigio. Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche, porque estamos, Señor, poniendo aparte las bendiciones que hemos recibido de tu mano poderosa. Te pido, Padre, que lo recibas, porque con agradecimiento lo estamos poniendo, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, esos tratos, Señor, ese trabajo que ha sido fiel durante todo el año, Señor. Te pedimos porque también puedas acordarte de aquellos que están pasando momentos difíciles en su área financiera, que pueda, Señor, este 2017 ser mejor que el 2016. Gracias porque sabemos que a partir de ahora, Señor, hay cosas buenas para tus hijos. Danos un corazón agradecido y dadivoso. Que venga, Señor, ese deseo de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie, mis queridos hermanos. Para nosotros es un tremendo privilegio el hecho de cerrar ya este año. Y tenemos que reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo que vamos a hablar en esta noche, es cortito, pero queremos al final ministrar y orar por sus familias y por sus matrimonios. Reconocemos de que para nadie ha sido fácil este año 2016, especialmente
si hablamos acerca no solamente de la finanza, sino hablamos también acerca de lo que nuestro país ha vivido durante todo este año. Las, bueno, todo lo que los noticieros, todo lo que la gente dice, hay familias en medio de nosotros acá que perdieron quizás seres queridos. Pero esta noche quiero que tome papel y lápiz si puede, y lo puedo notar también en la orillita de su Biblia, porque vamos a hablar de 6 consejos para el año 2017. Solamente son 6. 6 consejos para el año 2017. Cosas que Dios nos puede permitir a nosotros entender y conocer para cada uno de nosotros también. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Luego abrimos nuestra Biblia. Padre, te damos gracias por esta hora. Gracias por la noche que nos permites estar, Señor. Te pedimos que nos bendiga grandemente. Bendice, Padre, estos 6 consejos que van a funcionar para poder iniciar el año 2017 con broche de oro. Te damos gracias por las familias, Señor, que están con nosotros. Bendícele, Señor, y concede cada una de nuestras peticiones, porque todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi querido hermano. 6 consejos familiares para el año 2017. El primero de ellos, quiero que por favor preste mucha atención, porque eso nos va a funcionar y nos va a servir a todos nosotros. El primero de ellos, olvide su pasado. Diga conmigo, olvide su pasado. Ay, Dios, hermanos, ya despertaron. Olvide su pasado, dígalo conmigo. Olvide su pasado. Nadie dijo que iba a ser fácil olvidar las cosas que sucedieron hace 4, 5, 6 meses atrás. La Biblia nos enseña, y quiero que vaya a su Biblia, por favor, en Isaías capítulo número 43:18. Isaías 43:18, del 18-19. Dice Isaías 43:18 y 19. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Isaías es fácil de encontrarlo. Isaías capítulo 43, versículo número 18. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra: no os acordéis de las cosas que dice pasadas, ni traigáis a memoria las cosas que dice antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no lo reconoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en que dice en la soledad. ¿Cuál dijimos que era el primer consejo para el año 2017? Olvide su pasado. Díganle a la persona que tiene la par, hermanos, olvide su pasado. Olvide su pasado. No siga frustrado porque hace 50 años alguien lo traicionó. Ya está en el 2016 y vamos a entrar al 2017 y es tiempo que cambie. Las cosas viejas ya pasaron. Y unos maridos dirán: las viejas ya pasaron también, pastor. Pero ya pasó, ya el pasado es el pasado, decía una canción por ahí cristiana que usted la canta con todo su corazón, ¿verdad? Las cosas que pasaron ayer ya no tiene que traerlas al presente. ¿Cuántos matrimonios hay que todavía siguen hablando de sus relaciones anteriores? ¿Cuántos matrimonios hay que todavía traen a la luz? Hace 40 años conocí un hombre que me traicionó. ¿Qué me importa el año de hace 40 años? Ahora yo estoy viviendo una nueva etapa, y la etapa que estoy viviendo está con Cristo, hermano. Su matrimonio no era igual hace 10 años atrás. Cuando usted conoció a Jesús y vino a la iglesia por primera vez, probablemente su pareja no venía acá a la iglesia, sus hijos no venían a la iglesia. Pero cuando conoció a Jesús y vino a la iglesia, usted se dio cuenta que las cosas cambiaron. Usted ya no es el mismo de antes. A unos se nos ha olvidado y no hemos cambiado, hermano. Pero las cosas que nos ataban antes ya quedaron atrás. Diga conmigo, ya quedaron atrás. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ya olvidó usted las cosas de hace 4 o 5 años atrás? Yo sé que para muchos no es fácil el hecho de poder olvidar a un ser querido, si lo hablamos humanamente hablando. Pero de las cosas pasadas, como son sus relaciones, que a alguien no le funcionó su matrimonio, o las cosas pasadas que ocurrieron en su familia, ya déjelas a un lado, tírelas a la basura. Yo recuerdo que lo primero que me decían a mí antes de era lo siguiente: te va a pasar lo mismo que a muchos nos pasa. El matrimonio no funciona, el matrimonio te va a ir mal, las cosas no van a salir como tú quieres. Si esto no es de nadie, mi presente y mi futuro le corresponde verlo a Dios, y si Dios está conmigo, ¿de qué voy a temer? Por eso hay muchas familias que hoy en día, y tengo muchos amigos que me dicen: a mí no me funcionó el matrimonio, por eso nunca voy a volver a creer en nadie. Y está bien que ellos lo piensen así,
Pero lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer todos los días es recordar que Dios cada día nos da una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Lea lo que dice la palabra del Señor. El primer mensaje para el día de hoy, o el primer consejo, ¿cuál dijimos que era, iglesia? Olvide su pasado. Dice la Biblia: no os acordéis de las cosas que dice pasadas. ¿Cuántas cosas usted se recuerda cuando estaba pequeñito, hermano? ¿Cuántas mujeres se recuerdan cuando tenían 15 años? ¿Cuántos matrimonios de acá se recuerdan el día que se casaron? Lindo día, maravilloso día. El hermano Guti, que es uno de los hombres que ha estado acá durante mucho tiempo en la iglesia, hace poquito acaba de cumplir su aniversario de boda. Fue en el área de Aguachapán, 50 años, 56 años de boda, no me recuerdo cuántos años fueron. Pero me dice: yo voy a regresar una vez más, el día que yo me casé, al lugar donde yo me casé, para recordar con mi esposa cuándo fue el día de nuestro sacrificio, no, cuándo fue el día de nuestro matrimonio. Y llegaron, se sentaron en el parque, imagínense ya de bastante edad, ¿verdad? Ya casi 56, casi 60 años de casados. Y llegar al parque donde se casaron hace un montón de años atrás y recordar otra vez. Eso es bonito recordarlo. Pero recordar las cosas malas que nos han ocurrido ya no vale la pena en nosotros como cristianos. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es el que maneja nuestra vida, Dios es el que maneja nuestras familias, y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Amén o no amén? Denle ese aplauso al Señor. Amén. Entonces, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El 19 dice: he aquí que yo hago cosas nuevas. ¿Cuántos creen que Dios hace cosas nuevas en nuestras vidas? Amén. ¿Y las va a hacer en el año 2017, pastor? Por supuesto que sí. ¿Y por qué las va a hacer, pastor? Porque las promesas de Dios son grandes. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que hay matrimonios acá que yo los he conocido, y he visto muchos hombres y muchas mujeres acá luchando por su vida familiar. Familias que vienen acá, o mujeres que venían acá y me dicen: pastor, mi esposo no quiere venir. Yo le pregunté a una mujer que está acá, no voy a decir el nombre, pero esta mujer es cosa seria. Cosas, es molesta, pero molesta en buen sentido. Es molestona de galán. Y aquí está y trabaja con nosotros acá en la iglesia. Siempre cuando me ve, siempre me anda coqueteando. Le digo: le voy a decir a su marido. Y me dice, y le digo yo: ¿cómo la pasó el año pasado en su Navidad? Ay, pastor, me dice, el año pasado yo estaba llorando y estaba deprimida. ¿Y por qué? Le digo, porque mi esposo no venía acá a la iglesia, me dice a mí. Solo yo venía siempre aquí luchando siempre, y mi marido nunca venía. Y le digo: ¿y este año cómo está? Bien, pastor. ¿Por qué? Porque ya mi esposo está viniendo, y estamos en Familias en Victoria, estamos en Torre de Oración, estamos los días miércoles, estamos los días viernes, estamos los días domingo. Esas son las bendiciones que Dios da. Si usted quiere bendiciones para el año que viene, recuerde olvidar su pasado. Ya no traiga a memoria las cosas que le hicieron daño, sino vea lo que Dios va a hacer con usted en esta nueva etapa de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: no traigas las cosas pasadas. Ya tire a la basura las cosas que le hacen a usted recordar los malos momentos. ¿Y cuáles son esas cosas? La música que escucho, hermano. ¿Y cuál música escucho, pastor, si yo solo la bautista escucho? ¿Cómo no? ¿Cuál es el objetivo principal que Satanás utiliza para podernos hacer recordar nuestro pasado? El oído. Usted pone la música, la romántica. ¿Se recuerdan de la radio, la romántica? ¿Todavía está la romántica, hermano, o ya no está? ¿Alguien me puede aconsejar? La radio romántica, ¿se recuerda? ¿Ya no está? ¿Ya no está la romántica? Ay, sean sinceros, porque yo sé que ustedes la escuchan todavía. Y ustedes escuchan música que los hace recordar de Vicente Fernández, de Leo Dan. ¿Se recuerdan de la música de Leo Dan? De la música viejita. Y todo esto usted lo hace recordar, y usted dice: ay, cuánto me acuerdo, pastor. No. Ya no permita que Satanás entre por su oído. Ahora permita que la palabra de Dios entre en su oído para que llegue al corazón y pueda cambiar su interior. Denle ese aplauso a nuestro Dios. Entonces, el primer consejo para este año 2017, ¿cuál era? Olvide. Diga conmigo: olvide su pasado. Dígale a su vecino una vez más: hermano, olvide su pasado. Ya no viva frustrado por las cosas del ayer.
Y el otro consejo que viene para este año es el siguiente: ponga a Dios como guía de su vida. Ponga a Dios como guía de su vida. Si no pone a Dios como centro principal en su matrimonio, en su familia, le recuerdo que las cosas no le van a salir como usted quiere. Voy a hacer una pregunta un poco curiosa pero sincera. ¿Cuántos están orando acá para que su familia venga a la iglesia? Levánteme la mano, amén. ¿Sabía usted que no es imposible? Dice la Biblia que todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos lo creen? Siga orando. Pastor, pero van a pasar 10, 15 meses, un año, 3 años, 4 años, 3 años. Yo he orado y siempre en esos papelitos que pongo de Familias en Victoria, siempre estoy pidiéndole a Dios que me bendiga y nunca me bendice, nunca vienen. Ya va a llegar el momento en el que Dios lo va a traer a la iglesia, ese hombre necio, verde, amargado que tiene en su casa. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Le voy a contar un testimonio rápido. Yo recuerdo a una hermana que estaba acá en la iglesia. No me recuerdo si lo conté un día lunes o no me recuerdo qué día fue. Su esposo era un hombre bravo, casi igual al de usted, hermana. Pero un hombre bravo. Diga conmigo, un hombre bravo. Si tiene un caballero a la par, vea la cara a ver si es bravo. Era un hombre que no tenía paz en su corazón, en su interior. Pero era un hombre bravo. Le digo porque yo lo conocía. Era un hombre que no podía ver a un cristiano, porque ver a un cristiano para él era tener un arma y quererlo matar. Y venía a dejar a aquel hermanita aquí en la entrada principal, ahí donde está la librería. Pues yo le he contado a los hermanos que un día se le arruinó el carro. Ya Dios lo hizo. Ahí enfrente de la iglesia, aquí se le arruinó el carro. Se le arruinó, de casualidad, algún hermano del tabernáculo quizás había tirado tachuelas en el suelo para que se le poncharan las llantas. Y se le ponchen las cuatro llantas del carro y se queda cabal parado ahí en la entradita. Y le dicen: mire, señor, la única manera como usted puede arreglar su vehículo es entrando a la iglesia y esperando en la iglesia. Le dice: yo no entro a la iglesia. Y le dijo a su esposa: nunca voy a entrar a la iglesia, jamás. Y el día le dicen las hermanas: bueno, entonces tiene dos opciones, o entra o entra. Estas son hermanas del tabernáculo. Y viene de repente el hermano y dice: bueno, yo voy a entrar, pero me voy a quedar acá. No habían pasado ni 5 minutos cuando de repente sale del portón una hermanita y le dice: usted tiene que entrar al templo. Yo no voy a entrar al templo. ¿Cómo no? Le dice: usted tiene que entrar. Yo no voy a entrar. Como muchos vienen a empujaditos a la iglesia. Y sale la hermana de repente. Cuando terminó el culto, estaban haciendo la oración y le dice la misma hermanita: usted tiene que aceptar a Jesús como su salvador personal. Yo no lo voy a hacer. ¿Cómo no? Ore conmigo de la siguiente manera. ¡Pam! Lo hizo orar. Y ese día aceptó a Cristo como su salvador personal. Y desde la fecha hasta el día de hoy, él está acá en la iglesia sirviendo. Y le puedo señalar dónde está ahorita, pero no lo señalo porque usted es un poco curioso. El hermano está acá. ¿Quién hizo ese cambio? El hombre. ¿Qué hizo Dios? Cambió su corazón, le ponchó las cuatro llantas enfrente de la iglesia para que entrara y aceptara a Cristo. Ahora le pregunto a la hermana: ¿cuántos años oró por ese hombre? 4 años, pastor. Diga conmigo: 4 años. No es fácil. No es fácil llegar a la casa después del culto de Familias en Victoria y saber de que su esposa los va a estar esperando a usted, hermano, para poderle pegar, porque también a los hombres nos pegan. Sufrimos. ¿Cuántos dicen amén? Entra usted y de repente llega y dice: ¿de dónde venís? De la iglesia. ¿Vos venís de otra mujer? No, yo vengo de la iglesia. Algunos mienten, ¿verdad? Que vienen a la iglesia y ni siquiera vienen a la iglesia. Por eso es otro pisto. Pero las cuestiones es poderle pedir a Dios siempre de sus bendiciones. Por eso lo mencionaba. El primer punto, ¿cuál dijimos que era, iglesia? Recordémoslo una vez más: olvide su pasado. El segundo de ellos, ¿cuál es? Ponga a Dios como guía de su vida. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo número 9. Búsquelo, por favor. Nos va a servir a cada uno de nosotros. Dice la palabra: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, que dice, endereza sus pasos. Ponga a Dios como guía de su vida. Pastor, pero el 2017, ¿cómo puedo poner a Dios como guía de mi vida? Pídale sabiduría al Señor.
pida la inteligencia a Dios, pídale a Dios que pueda moldear su corazón y pueda ser nueva criatura cada día. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco es imposible. Porque si estas hermanas no hubieran orado por ese matrimonio, por ese esposo, si hay madres de familia que están orando todavía por sus hijos, le puedo garantizar que Dios va a escuchar su oración. Si hay parejas que están orando acá y dicen, pastor, yo estoy pidiéndole a Dios para que Dios me bendiga y para que el año que venga por lo menos estar un poquito unidos, Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a contar un testimonio rápido. ¿Qué fue lo que ocurrió hace poquito? Una hermana de la iglesia cae con cáncer un día. Usted sabe que una mujer que tenga cáncer no es fácil, especialmente cuando es una mujer soltera. Pero no estaba todavía soltera. En su condición de enfermedad quedó ya directamente separada de su esposo. Le voy a contar qué fue lo que pasó. El marido, al darse cuenta que esta mujer tenía cáncer, la abandonó. Diga conmigo, la abandonó. Le dijo, tú tienes la enfermedad de cáncer, yo no puedo sostener enfermedad de nadie, yo me voy de la casa, te dejo los cuatro niños, que te queden, olvídate de mí y yo me olvido de ti, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Se fue de la casa el hombre. Le dejó cuatro hijos. Y la mujer frustrada venía acá a la iglesia y me decía, pastor, no sé qué voy a hacer. No, yo sí sé qué tiene que hacer, hermana. ¿Y qué hago, pastor? Pídale la sabiduría a Dios. Ore a Dios, porque sé muy bien que ese hombre se ha ido de la casa porque es un cobarde. ¿Y por qué es cobarde, pastor? Porque dejó a la mujer con cuatro hijos en la condición más difícil. Pues sí, pastor, pero la dejó. ¿Y qué va a hacer con los cuatro bichos ahí la mujer? Más la enfermedad que tiene, más la quimioterapia que traía. ¿Y qué iba a hacer la mujer? Nada, hermano, simple y sencillamente recordó muy bien que el que mantiene nuestras vidas y el que está con nosotros siempre se llama Cristo. ¿Amén o no amén? Pasó un proceso duro, casi como 9, 10 meses con su enfermedad. Pero me encantó verla un viernes positivo, que se puso en pie acá la mujer y dijo, mi esposo me dejó con el cáncer, me dejó con mis cuatro hijos. Mis cuatro hijos tenían que comer, tenían que estar haciendo los tres tiempos de comida, tenían que estudiar. Yo tenía las quimioterapias. Antes de irme a la quimioterapia, me llevaba a mi hija pequeñita en brazos para poder llegar y estar todo el día ahí. Mi hijo, que tiene 9 años, preguntaba, mami, ¿qué está pasando? Yo le decía a mi hijo, no sé, pero algo que sí sé es que Dios nunca nos va a abandonar. Y esta mujer al final confió en Dios, no confió en los hombres. Cuando Dios le da la sanidad, de repente viene el marido otra vez, aquí vengo a buscarte, mujer, una vez más con todo. ¿Y sabe qué hizo la mujer? Inteligente. Le dijo, ¿sabes qué? Aquí ya alguien cubrió tu espacio. Y no me haga la cara, ay, pastor, otro hombre. No, dijo la mujer, aquí mis cuatro hijos y yo ya no dependemos de un hombre, dependemos al 100% de Dios. Y Dios bendijo la vida de esta mujer. Por eso lo primero, lo segundo que yo tengo que poner en su corazón es, ponga a Dios como guía de su vida. Y vamos a la tercera, porque el tiempo es corto. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Sepa esperar en Dios. Diga conmigo, sepa esperar en Dios. Dígale a la persona que tiene la par, hermano, sepa esperar en Dios. Sepa esperar en Dios. Familias, no va a ser fácil lo que vamos a vivir. No va a ser fácil como Satanás ha venido a darnos de muchas maneras en el año. La Biblia dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El tercero, sepa esperar en quien dije, en Dios. Pastor, yo he orado 5 años por mi matrimonio, veo que nada ha pasado. Sepa esperar en Dios. Pastor, llevo ya 26 meses de estar en Familias en Victoria y no ha pasado absolutamente nada. Sepa esperar en Dios. Cuando usted espera, recibe bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero pastor, si mi hijo no me quiere comprender, si mi hijo no quiere entender, si mis hijos están en rebeldía, ¿qué hago? Sepa esperar en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque a su tiempo Dios nos va a dar el milagro.
Te voy a decir una cosa. Yo no sé qué cosas han puesto ahí ustedes en las peticiones. Yo no conozco su corazón. Es más, yo no puedo darle un trabajo. Yo no puedo darle sanidad. Yo no puedo darle una familia feliz. Yo no puedo darle sus hijos. Yo no puedo darle quizás un matrimonio perfecto. Pero sí conozco quién es el que escucha las oraciones. Sí conozco quién es el que vela por nosotros todos los días. Y es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Familias en victoria no es de familias perfectas, es de familias que luchan siempre confiando en la misericordia de Dios. Gloria al Señor, dele ese aplauso al Señor si de verdad lo cree. Pastor, pero si espero en Dios me voy a cansar. Sí te vas a cansar, porque nadie dijo que iba a ser fácil. Pastor, pero me voy a deprimir, ¿y qué va a ocurrir más adelante? ¿Quién va a estar conmigo? Una vez más lea lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo número 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán, que dice, nuevas fuerzas. Diga conmigo, nuevas fuerzas. ¿Le ha pasado a usted que hay días que usted ni siquiera se quiere levantar y usted dice, otra vez levantarme lo mismo? Otra vez orar por este hombre que está, pastor, con alcohol, mire, con drogas, mire, con esto. Mire, este hombre nos hace la vida en pedazos. Le recuerdo una vez más, sepa esperar en Dios. ¿En qué número vamos, iglesia? Vamos al número 4. Leamos una vez más. El primero, ¿cuál dijimos que era? Olvide. El segundo, el número 3, vamos al número 4. Pídale a Dios un cambio de corazón. ¿Cuántos quieren ser cambiados por Dios, iglesia? Amén. Voy a hacer una pregunta: ¿cuántos han cambiado ya su amargura del año pasado a la de este año? ¿Cuántos son diferentes ya? Amén, sean sinceros. Si usted no cambia su corazón, se va a deprimir. Ahora veníamos escuchando una alabanza tan linda del señor Marco Antonio Solís. Y fíjese que Satanás muchas veces las utiliza. Porque yo le digo a mi esposa, mira, estando solo en la casa un 31 de diciembre, me deprimo. Usted sabe la letra de esa canción, vea. Suenan las campanitas. Solo esas campanitas le hacen su corazón palpitar. Y usted se siente y dice, y comienza la cancioncita tan romántica. Otro año ya se ha ido. Y usted comienza a cantar y usted dice, ay, santo Dios, es cierto. ¿Cuántas cosas han pasado? Dice, ay, no puede ser. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Por eso le dije ayer a los hermanos de la mañana, cuando cante esa canción y diga, las lucecitas de mi árbol me dicen que hablan de ti. Fuego le van a agarrar con todo usted, porque si ya tiene a Cristo, tiene que ser nueva criatura. Pastor, pero yo me recuerdo y me deprimo el 31 de diciembre. Señores, ¿sabe cuál es la cuestión por la cual usted vive infeliz? Porque no deja que Cristo entre a su familia. Le voy a dar una recomendación que siempre nos dieron a nosotros como familia. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Si usted quiere verdaderamente hacer un cambio en su corazón para que Dios pueda darle algo nuevo, le recuerdo una indicación muy importante. Toda la vida, desde que yo tengo idea, siempre ha pasado esto en la casa, y siempre se lo he dicho yo a los hermanos del día domingo o de día sábado, no me recuerdo qué día fue. Cuando nosotros estábamos pequeños, siempre mi mamá cerraba las puertas de la casa faltando 10 minutos para las 12 de la medianoche. Y no crea, y esa canción que también dicen, me perdonan que me vaya de la fiesta, yo tenía que salir corriendo de la fiesta para la casa. Porque si yo sabía que no llegaba a la casa faltando 10 minutos a las 12, a mí me caía la bendición del nuevo año. Y siempre llegaba mamá temprano y me decía, señores, vamos a cerrar la puerta porque vamos a orar. Todo el año pedía yo a Dios poder ver a mis vecinas y abrazarlas. Nunca las pude abrazar por ella. Y yo, pero es que mire, mamá, pero es que queremos y tenemos que... No, me decía, usted tiene que entrar y tiene que darle gracias a Dios por el año que pasó y por el año que viene. Y yo, mamá, y no vamos a comer las 12. Aquí no hay uvas, aquí no hay manzana, aquí está Cristo. Vaya cosa. Ay, que me veía a mí con unas uvas o con una manzana comiéndola a las 12 de la mañana. Y usted, no le quiero decir qué pasaba, pero me pasaba bien feo. Pero hasta el día de hoy yo se lo agradezco. ¿Sabe por qué, hermano?
Porque sus bendiciones no dependen de algo físico. Su bendición depende de Dios. Cuando usted verdaderamente le cree a Dios, las cosas van a comenzar a cambiar. Pastor, ¿pero qué dice la Biblia? Si usted trajo su Biblia, vaya conmigo a Ezequiel, capítulo número 36, versículo número 26. Si no, yo se lo voy a leer porque yo sé que usted se sabe la Biblia de pe a pa. Ezequiel 36, 26. Y yo creo que no nos va a dar el tiempo para leerlas todas porque queremos orar por sus peticiones. Pero quiero que usted pueda anotarlos. Ezequiel 36, 26. Dice la Biblia. Dijimos que el número, ¿qué número íbamos? Perdón, hermanos. Número 4. El número 4 dijimos que era: pídale a Dios un cambio de qué? De corazón. Dice la Biblia: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El número 4 dijimos que era: pídale a Dios un cambio de corazón. Por eso la palabra del Señor dice: yo voy a poner en ustedes un corazón nuevo. ¿Cuántos quieren cambiar el próximo año que viene? No de esposo ni de mujer, no. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Sabe que cuando usted tiene el deseo de cambiar, Dios lo puede bendecir? Vamos a hacer una vez más el reencuentro, o mejor dicho, vamos a ver qué hemos aprendido. El primero de ellos dijimos que era... No lo escucho. ¿Qué dijimos que era? Olvide su pasado. El número 2 era: ponga a Dios como guía de su vida. El número 3, sepa esperar en Dios. El número 4, pídale a Dios un cambio de corazón. Y solamente le voy a leer el número 5 y el número 6. El número 5, trate de perdonar. Trate de perdonar. La Biblia dice en Marcos capítulo 11, versículo 25, no lo lea, se lo voy a leer rapidito. Yo dice: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo en contra de alguno, porque también vuestros padres que están en los cielos os perdonará a vosotras vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, dice la Biblia, tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Número 5, trate de perdonar. Levante un teléfono mañana, escribe un WhatsApp, ahora que es muy fácil, escribe un correo electrónico, un mensajito. Yo no sé cuánta gente lo trató mal este año, pero vaya donde esa gente. Su tarea como cristiano es ir a perdonarlos. Pues sí, pastor, pero usted no sabe las ofensas que me hicieron. Usted no sabe la hermana que saca a la iglesia sentada a la par mía, que me vendió los asientos y todavía en diciembre le puso $2 más. Yo no la puedo ni ver. Perdone, hombre. ¿Y por qué voy a perdonar, pastor, si me han ofendido? Perdone. Es más, dígale a la persona que tiene la par: hermano, perdóneme. Yo sé que muchos le deben, pero dígale: perdóneme. Si le debo, perdóneme. Ay, que Dios le pague, pero lo voy a pagar yo un día. Pero que Dios le pague a usted. Perdóneme, hermano. Cuando usted perdona, las bendiciones de Dios son más grandes. Y usted quita de usted un peso que probablemente lo llevaba durante mucho tiempo. Y se va a sentir como nueva persona. Ay, pastor, perdone a esa persona que me ofendió. Mire qué bien me siento yo. La otra persona se va a sentir un poco intimidada porque va a decir: ¿y por qué me perdonó? Porque si Dios me perdonó a mí, yo también tengo que perdonar a las personas que me ofenden. El número 5 dijimos que era: trate de perdonar. El último, y con esto cierro. Lo más importante de todo, busque a Dios. Ese tenía que haber sido el primero, pero busca a Dios. La Biblia nos enseña: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Lo más importante de Familias en Victoria es poder buscar a Dios, porque no me importa cuántos lunes yo pasaré acá, lo que yo sí sé es que Dios estará conmigo desde el principio del año hasta el cierre del año. Si usted lo cree, dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar esta noche a nuestro Señor. Padre,
Te queremos dar gracias por esta noche. Gracias por tu misericordia y gracias por tu poder. Te queremos dar gracias porque es el último lunes de Familias en Victoria del año 2016. Porque estamos a punto de iniciar un año más, un año, Señor, de bendición, un año en el que tú estarás conmigo para poder recibir de esa bendición tan grande que tú vas a dar a mi familia y a nuestro matrimonio. En medio de nosotros, Señor, hay personas que quieren orar por sus peticiones. Otros, Señor, que han pasado durante todo el año pidiéndote a ti que tú puedas bendecir y puedas restaurar su vida. Mis queridos hermanos, en este bloque de oración, vamos a pedirle a Dios que nos pueda bendecir. Vamos a pedirle a Dios que nos pueda dar fuerzas y sobre todo que nos pueda dar esa bendición tan grande que tanto estamos esperando. Seguimos orando esta noche con el pastor Aguirre. Adelante. Ahora que está el pastor José Luis aquí en Determinar, es agradecerle porque terminamos y porque poco a poco queremos que este culto vaya creciendo. Amén. Y sobre todo que crezcan las familias. El enemigo nos ha levantado, ¿verdad?, una bandera de batalla, y usted debe de levantar la otra, porque no nos vamos a dejar. Cuando el enemigo toca a una familia, pues toca a todo un montón de personas. Si quita al padre de familia, distorsionó a los hijos. Si la madre muere, los hijos quedaron valiendo, ¿verdad?, muchas veces, y los hijos crecen de una manera diferente. Nosotros queremos orar por la familia esta noche. Y yo le pido que si usted tiene una petición especial como familia, que se ponga de pie esta noche. Que le diga al Señor, queremos terminar juntos, ¿verdad? Y no se me canse, por favor, de pedirle a Dios. No se canse de luchar por lo que tal vez usted ha querido tirar la toalla, ¿verdad? No se me canse. Dios puede cambiar los corazones, Dios puede abrir esas puertas de bendición que se han cerrado, Dios puede hacer cosas maravillosas en su vida, pero no se me canse. Si usted se rinde, entonces ¿quién va a pelear por su familia? ¿Quién va a luchar por su esposo? ¿Quién va a luchar por su esposa? ¿Quién va a luchar por esos hijos? Pero mire que están fuera de la iglesia, hermano, hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice su palabra. Estamos agradecidos. Agradecido porque el resto del año, Señor, quien nos ha sostenido ha sido tu amor, tu misericordia. Hemos tenido, Señor, momentos difíciles, duras batallas, enfermedades en la familia, momentos donde no ha habido trabajo, no ha habido comida, pero a pesar de todo ha habido sus provisiones, Señor. Han habido momentos difíciles, amargos en casa. Hay mujercitas acá que no han faltado durante todo el año, Señor, clamando y intercediendo por sus esposos. Hombres, Padre, que han estado buscando oportunidades, oportunidades para restaurar su familia. Quizás muchos hijos en esta noche, Señor, los cuales también han venido con el deseo de que su familia cambie, Señor. Sus padres que muchas veces, Señor, tienen tanta amargura en sus corazones. En estas festividades tan familiares, Señor, no ha habido unidad de segura en algunos hogares. Ha habido necesidades fuertes y hay anhelos en nuestros corazones de mejorías en muchas áreas. A veces, Padre, nos cansamos de luchar, de tratar de cambiar, de buscar un poquito de amor, de recoger de esas migajas y poder tener algo diferente, Señor. Padre, nuestra vida está llena de tu presencia. No queremos cansarnos, Señor, no queremos poner de pretexto todas esas cosas para no seguir luchando. Padre, creemos que la familia la fundaste tú, porque tu palabra así lo dice. Y Señor, necesitamos que puedas levantarte como poderoso gigante y puedas levantar nuestra familia, Señor, levantar y transformar esos corazones que están, Señor, arraigados ahí a situaciones malas o erróneas. Queremos tener un propósito, Señor, para seguir avanzando en este tiempo. Gracias, Padre, porque en medio de las dificultades han habido cambios, quizás pequeños, pero han sido maravillosos para nosotros. Y hay familias acá, Señor, que este año se restauraron. Hay parejas que su amor, ese amor que habían perdido, Señor, lo han vuelto, Señor, a recuperar.
Tenemos, Señor, el deseo de poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. No queremos, Señor, venir y renunciar, sino que esta noche nos levantamos, Señor, de verdad en armas, pero a través de la fe, a través de tu palabra, y decirte, Padre, que no vamos a movernos, que vamos a estar aquí firme en tu casa, Señor. Como esa alabanza de inicio dice, yo y mi casa te serviremos. Quizás ahora soy el único que está en la iglesia, pero en el nombre de Jesús, toda nuestra familia por fe la vemos en nuestra iglesia, Señor. Queremos que durante el resto, Señor, de estos días que va terminando, nos des luz en medio de las tinieblas. Que durante el año, Señor, podamos cosechar las decisiones que ahora nosotros estamos tomando, Señor. Queremos, tenemos necesidad de tu mano poderosa. Necesitamos, Señor, que hagas milagros en nuestros hogares, en nuestras personas. Posiblemente, Señor, nosotros mismos hemos dañado las cosas. Y creemos, Padre, que tú puedes transformar dentro de nosotros para poder, Señor, ser parte de esa restauración familiar. Señor, rompe los vicios, porque sabemos que a través de algunos de ellos también, Señor, matrimonios se han destruido. El enemigo está atacando la familia, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que te levantes, Señor, que puedas proteger cada matrimonio aquí representado, cada familia, cada hijo, cada padre, cada madre, Señor. Que pueda bendecirnos este año en las finanzas familiares, Señor. Que pueda haber familias más sólidas y poca necesidad, pero buena abundancia de, Señor, esas bendiciones. Gracias, Jesús, por este tiempo. Esta noche recibimos de ti, Señor. Ponemos en tus manos nuestras peticiones, nuestros anhelos. Ponemos cada uno de ellos, Señor, las bendiciones que estamos esperando. Levante su mano y dígale, Señor, esta noche te doy las gracias. Te doy las gracias por las cosas hermosas que nos das a nuestra familia. Por aquellos padres que están buscando también formar una familia. Bendice, Señor, este año. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por esas peticiones que han sido puestas durante muchos lunes acá. Y quiero que, por favor, los que quieren orar por ellas, que alguien está sentadito, por favor pueda pedirle al Señor que pueda bendecirle. Yo sé que para muchos no fue fácil el año, muchos perdieron seres queridos, otros tuvieron que enfrentar una enfermedad, otros pasaron momentos quizás dentro de una cárcel o quizás dentro de una Bartolina, un familiar, un amigo. No importa cuál sea, esta noche queremos orar por usted. Queremos pedirle a Dios por esos papelitos que quedan acá y nosotros los depositamos en el muro de los milagros lunes tras lunes. Yo creo que ahí uno está sentadito. ¿Puedo orar por su petición? Porque estoy más que seguro que muchas de ellas se van a contestar. Nosotros no sabemos cuándo, pero Dios sí sabe cuándo será. Así que ahí uno está sentadito. Quiero que por favor estreche su mano para donde están las peticiones que está acá adelantito. Que le pida al Señor que pueda darle fuerzas. Que las batallas no van a ser fácil. Nadie dijo que iban a ser fácil, pero Dios va a bendecir. Aquí hay muchos trabajos. Aquí están los nombres de los hijos que no vienen acá a la iglesia. Aquí hay muchas oportunidades, quizás de becas universitarias, cancelaciones de deudas. Pero esta noche vamos a orar por ellas. Padre, queremos orar por cada una de las peticiones, Señor, puestas acá. Queremos dar gracias, Señor, por esos canastitos que para muchos son insignificantes, pero para nosotros son de mucha bendición. De muchas de ellas, Señor, van a ser respondidas este año que viene. Queremos pedirte que nos puedas ayudar. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia nos pueda dar siempre esa paz, ese gozo. Y que nosotros como tus hijos, Señor, podamos reconocer también que tú puedes bendecirnos. Los que están orando y clamando a ti, Señor, por oportunidades. Los que están orando a ti, Señor, para que tú puedas bendecirles. No conocemos, Señor, cuáles son las peticiones de muchos. Pero aquí hay muchos que están enfermos. Otros que quieren oportunidad, Señor, de trabajo. Otros que oran por sus finanzas. Otros que oran por su propio corazón, Señor. Que esta noche, Padre, no quede en vano ninguna oración, ningún instante, ningún momento, sino, Padre bendito, que tu presencia nos llene constantemente. ¿Cuántos estamos dispuestos a luchar por la casa que tenemos? Amén. ¿De verdad se lo compromete? ¿Se compromete? Nadie dice que vienen tiempos mejores, pero dentro de todas las cosas, ¿verdad?, que anuncia la venida de Cristo, por supuesto la protección de Dios y las bendiciones van a estar ahí. Esa es una realidad. Por eso dice la palabra que usted y yo no somos de este mundo, pertenecemos a aquel. Pero mientras estamos acá, tenemos un Padre maravilloso
el cual nos protege y nos protege como ese padre celoso, ¿verdad? Que no deja que toquen a sus pequeños. Así es Dios. Usted puede decir, yo no tengo un padre. Tiene al mejor, porque tiene a Dios. Usted dice, no tengo, ¿verdad?, una madre. Tiene la mejor, y ese es Dios. Usted puede decir, no tengo hermano, no tengo familia. Hermano, tiene toda esta congregación y somos sus hermanos. No estamos solos. Si usted quiere caminar solo, así va a ser. Pero por favor, si usted quiere caminar agarrado en la mano de Dios, no ignore a Dios, porque Dios sigue estando aquí para usted y para mí. Si va a dar gracias, yo quiero que cante esa porción nada más de la alabanza donde dice gracias. Recuérdense, han sido 365 días del año que a pesar de todo, Dios ha sido lindo con cada uno de nosotros. Dígale al Señor gracias. Por aquel que aún no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, no deje un año más. No pierda esa oportunidad. No queremos hablarle de un cambio de iglesia, en un cambio de religión. Queremos hablarle de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Ahí donde está sentadito, ore con nosotros de la siguiente manera. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera, pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si esta oración la hizo por primera vez, levante su mano y ¿dónde está? Damos nuestras manos en señal de fe. Te damos gracias, Señor, por este último lunes del año 2016. Te damos gracias porque estamos a pocos días para celebrar un año más, un año de victoria. Danos, Señor, la oportunidad de salir adelante. Gracias por esos 6 consejos cortos, Señor, que nos pueden ayudar en el año presente. Te pedimos, Señor, que nos pueda dar fuerzas. Gracias por familias en victoria. Gracias por las familias que se unirán con nosotros este año que viene. Y gracias porque cada tema llegará al corazón del más necesitado. Gracias por tu amor. Llévanos con bien a casa. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Feliz año nuevo para todos. Bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Y recuerde, terminamos el último lunes y lo esperamos el primer lunes, ¿verdad?, de Familias en Victoria. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Y diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. A partir de hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73, Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Bienvenido a la familia de Dios. Conoce más de Dios y de nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Escríbenos al correo electrónico soynuevo@tabernaculo.net. Será un gusto atenderte.